Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia, porque eso sería la lista más estúpida en la historia. Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta porque habla de nosotros mismos. Y eso es lo importante. Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos, sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida. Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro de una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida. Una forma de entretenimiento que quizás es un arte, quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento. Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. Número 9. Odin Sphere. Si quieres ver una reseña rápida y breve de este juego, puedes dar clic a mi Flash Review que había hecho anteriormente de este juego. De lo contrario, déjate cuento a detalle el por qué me encanta este juego. Los juegos RPG han tenido un desarrollo increíble durante los años. Pasaron de ser la joya más pura del mundo de los videojuegos a una especie de juego raro, el cual ahora es difícil de saber su significado, y continuamente se mezcla con otros géneros. Cualquier videojuego ya tiene elementos RPG. Es así como ha impactado este género en el mundo de los videojuegos. Yo he jugado bastantes RPGs en mi vida, al mismo tiempo que siempre fui fanático del género. Aunque a medida de que fueron saliendo cada vez más de ellos, fue fácil perderme y prácticamente no juego ninguno que de plano no valga la pena cada segundo de mi tiempo y me haga saber que jugué algo excepcional. La primera vez que supe de Odin Sphere quedé perplejo. No le había dado al clavo solo al género de videojuegos que siempre quise jugar, sino que de paso le dio justo al blanco con cosas que siempre quise ver en un videojuego que poco a poco se quedaban en el olvido. Cuando eran las épocas del Super Nintendo, cada vez veía dibujos más bien elaborados en la pantalla. Mi lógica de niño decía que entre más pasara el tiempo, cada vez se verían los gráficos más cercanos a una película animada. Pero no, cuando llegó el 3D, cambió las reglas del juego. Ahora todos quieren hacer 3D. Todos se habían olvidado del ahora viejo 2D, pensando que los juegos se veían obsoletos de esta manera. Salvo a unos juegos de PlayStation 1, el 2D se estaba perdiendo cada vez más y más, al punto de que estaba viendo morir una parte por la que amaba los videojuegos lentamente. Justo en este momento y por el simple video que estás viendo, ya se pueden dar cuenta cómo Odin Sphere automáticamente se ganó un lugar en mis favoritos. Vanillaware es un estudio del que me hice fan inmediatamente después de jugar este grandioso juego. Realmente pone un empeño increíble a cada juego que hace y se nota en cada parte del juego. La calidad de Odin Sphere no es obra de la casualidad, ya que estaban puliendo estos detalles desde sus primeros intentos, siendo el primero un juego llamado Princess Crown, en el cual ya habían probado sus mecánicas de RPG de acción, y en Green Green Moir, donde habían logrado consolidar su ahora distintivo estilo que quedaría igualmente para futuros juegos, después de Odin Sphere, como Muramasa, Demon's Blade y Dragon's Crown.
Dentro de esta lista de mis 100 videojuegos favoritos, los primeros 10 lugares en específico son los juegos que me gustan de manera redonda. Es decir, que cada elemento dentro del juego me encanta en su ejecución. Odin Sphere en particular es el juego en esta lista que más elementos tiene. Está poblado de detalles que simplemente adoro y admiro. La historia, el gameplay, los gráficos, los coleccionables, el grinding. Sí, me escuchaste bien. La cosa número uno que más odio en los videojuegos, el grinding, me fascina en este juego. Creo que con eso ya digo todo. En Odin Sphere vemos la historia a través de los ojos de una niña que lee 5 distintos libros. Cada libro tiene un personaje y es una parte de la historia completa. Un detalle más que genial es el hecho de que estas historias se entrelazan y mientras que en algunas podrás pensar que eres el bueno de la historia, en otras podrás ser considerado el villano, lo cual le da bastante profundidad a los personajes. Las historias que más me gustaron fueron la del príncipe Pucca y la de Mercedes. En especial la de Mercedes, ya que por la pura apariencia pensé que sería un personaje tímido o sensible, y resultó todo lo contrario. Vaya que me sorprendió este detalle. Al igual que me sorprendió la historia de la bruja Velvet, quien resultó lo opuesto también, ya que se veía como un personaje fuerte y resultó ser alguien muy débil en carácter. Además, fue el personaje del cual el menos me gustó la manera de pelear. Hablando de peleas, el modo de pelear de este juego es sensacional. Está lleno de acción, pero al mismo tiempo de estrategia. La esencia de cada personaje son las armas que manejan, las cuales están relacionadas igualmente con la historia del juego. No quiero meterme a detalles sobre la manera en la que tienes que pelear en el juego porque es cosa que vas descubriendo mientras más lo juegas, y toma su tiempo, pero básicamente todo el juego se trata de absorber la energía que tus enemigos dejan al ser eliminados, lo cual se puede decir que es la experiencia. Tú decides en qué gastas esa experiencia, si en hacer más fuerte tu arma, tu vida, o en la cosa más curiosa del juego, la cual es plantar plantas. Algunos enemigos dejan semillas, las cuales al plantarlas absorben la energía que haya en la pantalla. Los frutos que dan estas plantas puedes comerlos o, mejor aún, juntarlas para ir a una de las partes más divertidas del juego. La cocina. Ocasionalmente los enemigos te darán dinero al derrotarlos, lo cual puedes gastarlo en incrementar algunas habilidades o en platillos de cocina, lo cual recomiendo ampliamente para subir rápidamente la experiencia. Nunca creí divertirme tanto en un videojuego con simplemente prepararle platillos a mis personajes y verlos comer. Es una forma de hacer experiencia demasiado curiosa y entretenida. En algún momento te vas a topar con ciertas fórmulas las cuales te ayudan a crear pociones para atacar o para aumentar tu fuerza en batalla. Esto se logra gracias a un ítem llamado materia. Sé que suena algo complicado al inicio, pero el juego gradualmente te lo explica de manera correcta y siempre estás aprendiendo. Y si algún día llegas a jugar este juego, déjate doy una recomendación que te hará ahorrar mucho tiempo. Siempre trata de tener materias de valor 9 y de valor 10 en tu arsenal. Esto te ayudará muchísimo, ya que al combinar estas dos materias te darán una materia de valor 90, la cual a la hora de combinar soltará muchísima experiencia que incrementará rápidamente tus skills. Créeme, todos los demás valores de materia son un desperdicio de tu tiempo. Cuando lo juegues te vas a acordar de mí, ya lo verás. El juego dura más de 40 o 50 horas, lo cual es decente, pero no una cantidad de horas descomunal como en otros juegos. Aunque eso sí, mucha gente experta en RPGs me ha dicho que el juego les ha resultado difícil. Aunque a mí en particular no se me hizo nada difícil, fuera del final o los jefes, que sí están algo complicados. Otra recomendación es que cuando llegues al epílogo del juego, primero pelea con tus personajes más débiles y déjalos fuertes al final. Créeme, también me agradecerás ese tip después. En otras palabras, deja a Oswald hasta el final. Hazme caso. La manera de moverte dentro de los mapas me encanta. Básicamente siempre estás dando círculos sobre un mismo lugar, y la ubicación dentro de la escena te la da este indicador en la parte derecha baja de la pantalla. Y la parte de arriba de la pantalla te revela la posición de los enemigos. La manera de moverte entre escenarios y ciudades puede ser confusa al inicio, pero bastante entretenida. Es lo que me encanta de este juego. Nunca te aburres, todas las interacciones son divertidas, desde hablar hasta el simple hecho de moverte por las ciudades o escenarios. La única cosa que puedo decir que es mala de este juego son los tiempos de espera, que en el PlayStation 2 me llegó a tocar que fueran hasta de un minuto en el peor de los casos.
Unidos. Pero imagínate la tremenda calidad que tiene este juego para que le perdone ese detalle y siga jugándolo alguien como yo que odia desperdiciar su tiempo. Igualmente he escuchado comentarios de gente que dice que los escenarios se les hace repetitivos después de algunas horas. Pero en lo personal ese detalle no me molesta porque la historia siempre avanza. El juego lo puedes jugar en japonés o en inglés. Yo en lo personal jugué las primeras 20 horas en japonés, pero después me harté y lo cambié a inglés. Y el doblaje no es para nada malo. Y finalmente la última cosa que siempre me hace volver a este juego es el soundtrack. Tiene uno de mis máximos soundtracks favoritos en la historia de los videojuegos, cosa que se escucha desde su tremenda canción de inicio. Mi canción favorita es la de las montañas de nieve, pero todas las canciones de este juego me encantan. Odin Sphere es para mí uno de esos juegos que son candidatos para defender a los videojuegos como forma de arte, aunque oficialmente ya lo son. Seguramente te ha pasado que hay libros que lees y te encierras en su mundo mágico hasta que no los terminas de leer, pues puedo decir con seguridad que pocos juegos logran esa inmersión conmigo y Odin Sphere es uno de ellos. Desde el momento en que toco este juego me desconecto de la realidad y me embarco en una aventura llena de valquirias, reyes jugando a ser dioses, dragones e historia tras historia de personajes interesantes con diálogos bien pensados que te mantendrán esperando el momento que sigue. Odin Sphere es un juego de PlayStation 2 que actualmente lo puedes encontrar a un buen precio en el PlayStation Store. Si eres fanático de los RPGs, sabrás que Atlus es de las mejores compañías al respecto, y este es mi RPG favorito de Atlus, mi juego favorito de VanillaWare, y mi noveno e inmovible videojuego favorito en la lista de mis 100 videojuegos favoritos. Si eres fanático de los videojuegos hechos arte, este es un juego que no puedes perder.